Desde el minuto uno habéis decidido sacrificar y arriesgar todo el uno por el otro. Habéis ido creciendo como pareja a la vez que amoldándoos. Habéis superado y seguís superando las mil y una pruebas que os pone la vida día a día. Pero bien agarrados de la mano y a grito de guerra. Y por supuesto, nos habéis traído a este mundo el mejor de los regalos, nuestro tostoncete. Si algún consejo os podemos dar es que cuando las cosas se pongan feas, penséis en todo lo que habéis construido juntos y todo lo que habéis superado, y que es muy difícil encontrar el soulmate de cada uno, pero vosotros un día os encontrasteis en el pa' aquí pa' allá al son de Extremoduro. Roberto, eres la persona que más da al resto sin esperar nada a cambio que hemos conocido nunca. Sencillo, humilde y con un corazón así de grande. Y hoy, como prueba de ello, tienes a tus chorrocientos amigos y familiares formando parte de un día tan especial como este. Nuria, para nosotras eres como una hermana más, ya lo sabes. Aparte de nuestra asesora de imagen y personal shopper. Tú sabrás poner el complemento perfecto y dar el toque ideal a vuestro matrimonio. Ponle esa energía y fuerza que te caracteriza. Y contagia a Roberto esas ganas de comerte el mundo, cada vez que él lo necesite. Respetaros y quereros, como si cada día fuese el último y el primero. ¡Os queremos, familia! Hace tiempo que lo hice, pero hoy lo digo en alto. He decidido quererte mucho y quererte bien. Al menos intentemos hacer día a día, paso a paso, pelea a pelea y reconciliación a reconciliación. Bueno, sí quiero despertarme todos los días de mi vida a tu lado. Sí quiero darte un beso. Sí quiero darte unos buenos días y unas buenas noches de por vida. Sí quiero recordarte que la luz no es gratis y que el agua es de todos. Este hilo rojo va atado al meñique, porque el meñique tiene una arteria que está íntegramente configurada con el corazón, y ellos, a través de este hilo rojo, este hilo que es permanente para toda la vida, van a unir su vida para estar siempre juntos. Y si en algún momento ese hilo se estira, no se va a romper, porque siempre estará al otro lado la otra persona, y al tirar va a volver. Siempre va a estar ese hilo rojo entre medias de vosotros. Hay un primo de Nuria que se llama Enrique. ¿Enrique, me parece? Sí, Enrique. ¿Qué quiere decir unas palabras a los novios? Buenas tardes a todos y a todas. Este escrito lo ha hecho mi hermano. Ando un poco nerviosa, así que voy a poner yo la voz, pero el corazón lo ha puesto él. ¿Qué decir, pues? Que se nos casa la prima pequeña de la familia. Una prima con la cual he vivido mil y unas aventuras y que prácticamente para mí eres como una hermana. Died every day waiting for you, darling.
Y como dicen las películas, puede besar a la novia.